Stand for more. Doing more than what is expected. Quiet Hispanic kid in the back of their classroom, never raising their hand. Stand for more. Feeling the need to fit in for acceptance. Stand for more. Ignoring racist slurs in the hallway. Stand for more. Not getting the opportunities because of our skin color. Stand for more. Everybody taking advantage of you. Stand for more. Not being seen as capable of attending an AP class because of my ethnic background. Lucha por más. ¿Qué significa lucha por más? Para mí, lucha por más es no rendirse la primera vez. Standing for everybody's well-being, their rights. So then it's not just standing up for your own, but it's standing up for more. Standing for more justice, equality, inclusion, diversity, and acceptance. Do your best to make the world a better place. You are willing to stand up for your beliefs, and you're not worried about what other people think about you or judge you. Acknowledging that we are not there yet with issues in society, but living your life as if we are, and embracing what you want it to be. To act as if you were a smaller part of a big whole, just being selfless. Que lucha por más, lo que quieren decir con eso es que nunca te rindas, que siempre vayas más allá de lo que la gente espera de ti. Entonces, nunca se den por vencidos, nunca renuncien a sus sueños. Cuando yo estaba haciendo televisión y quería hacer cine, nadie me daba la oportunidad, nadie me la daba. Y de repente me di cuenta que tenía que nadie me iba a contratar, que tenía que escribir mi propia película. Entonces, me senté a escribir, me tomó 12 años, porque no sabía yo escribir en ese entonces. Y finalmente terminé haciendo No se aceptan devoluciones, que fue la película que me cambió la vida. Y que gracias a ella estoy en este país trabajando ahora. Y ahora me doy cuenta que eso que para mí fue un rechazo, era en realidad el universo empujándome, diciéndome, tú puedes hacer más que simplemente actuar en una película. Escribe, produce, dirige. El universo me empujó para allá. Y así es que ahora estoy aquí en Hollywood trabajando. Si no, estaría en México haciendo pequeños papelitos en películas. Han pensado que les iba a robar por el color de mi piel. Me han tratado menos que la gente alrededor de mí en un restaurante de alta calidad. Make it happen, be the change, trust in me, and stand for more.